Ese que nosotros estamos aquí, pero no contamos otra cosa. Bueno, miren, de las personas que vienen aquí a interactuar con los tiburones, reciben información y tienen que tocarlo siempre detrás de los ojos. I'm a happy people, and the people, because you know, we recommend just a shark only behind the eyes. Why? Because if you put one finger in the front... Wow. El tipo de tiburón que tenemos aquí pueden apreciar es el tipo de tiburón nodriza o tiburón gato. Pueden encontrarlo en agua tropical o subtropical en todo el Caribe. ¡Qué rápido! En la piscina tenemos 5 de ellos, los cuales son 4 hembras y un solo macho. ¿Cómo podemos diferenciar las hembras de los machos? Porque las hembras son totalmente planas y los machos poseedores de tiburón que utilizan como órganos reproductores. También ellos tienen su nombre. Número 1 sería Manchita, la segunda Flipper, la tercera es Luffy. El único macho que es el marido que no es tiburón. Snapper, tipo el último de la esquina, Ana con 7 pies y medio y alrededor de 250 libras. ¡Ay, tiburón! ¡Ay, tiburón! ¡Tiburón! Así, tranquilo, estoy cerrado porque yo no me escucho. Pero en la noche activan diferentes sensores que tienen en todo su cuerpo. Específicamente los dos que vemos aquí frente que son llamados sensores de los vecinos. Son los dos picotitos. Con ellos pueden percibir pequeñas pulsaciones eléctricas del corazón del pez. Si es atractivo para ellos, yo decido comértelo, se acercan y lo succionan así. Wow. El sonido que ellos hacen es porque ellos no mastican la comida, sino que la succionan. I'm a happy people in the pool, they have the near shark or half shark. You can find in the tropical host and open the pool. In the pool, they have 4 females and only 1 male. How we get different between the females and male? Because the female has all the flat and they have the flappers and the male. And also they have males. Number 1, Batista, Flipper, get Rupi, the only male shark on the floor.